Vamos a escuchar a Juana de Ibarburu en su poema La Higuera. Me gustó mucho cómo la poetisa nos presta su visión de apreciar la verdadera belleza en las cosas y que no tiene que ver con lo estético. La belleza es otra cosa. Es más bien una sensación, un sentimiento, algo interno. Y creo que con las personas pasa lo mismo. El punto de vista de alguien que nos importa afecta a cómo nos vemos. Te propongo que hoy podamos dar un cumplido a alguien a quien le importamos. Al menos uno. Empecemos por sembrar y luego seguramente cosecharemos. Ahora escuchemos la poesía. Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay 100 árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de brotes lustrosos. En las primaveras todos ellos se cubren de flores en torno a la higuera, y la pobre parece tan triste con sus gajos torcidos que nunca de apretados capullos se viste. Por eso, cada vez que yo paso a su lado, digo procurando hacer dulce y alegre mi acento: es la higuera el más bello de los árboles todos del huerto. Si ella escucha, si comprende el idioma en que hablo, qué dulzura tan honda hará nido en su alma sensible de árbol. Y tal vez a la noche, cuando el viento abanique su copa, embriagada de gozo, le cuente: hoy a mí me dijeron hermosa. Espera, no te vayas todavía. Te dejo otro de mis vídeos. Sigue sintiendo poesía.